Hola a todos chicos, como habéis podido leer en el título del video de hoy, otra vez mi periquita ha vuelto a poner huevos, pero esta vez se le ha ido la olla completamente y ya veréis ahora por qué, porque vais a ver el nido. Aunque bueno, supongo que habéis leído el título, así que pierde también un poco la gracia. Comentaros, los pollitos están aquí, a ver si los veo, no los veo ahora mismo. Ah, fijaros, aquí hay uno de los pollitos, este de aquí que está súper bien, ¿vale? A ver. Ahí está, fijaros, súper, súper bonito. Azul cara amarilla. Y el otro pollito está ahí. Ese que está ahí en la rama de en medio. Ese de ahí, ¿vale? Así que bueno, ahí lo tenéis. Los dos pollitos súper bien. Ahora, aquí tenemos la pareja, ¿vale? Cuando los pollitos estaban ya fuera del nido, vi que el macho empezaba a copular otra vez con la hembra. Yo, pues bueno, pensé que no iban a volver a poner huevos. Pero ahora que han pasado ya dos o tres semanas casi de que los pollitos han salido del nido, pues resulta que están volviendo a poner huevos. Y mi nueva sorpresa me ha llevado hoy cuando he abierto el nido y he visto esto que vais a ver ahora vosotros. Flipad, ¿vale? Mirad, 6 huevos que tienen. Un momento, a ver, pongo así. Ahí, 6 huevos tienen, o sea, impresionante, chicos. Vamos a cerrar la tapa porque tampoco quiero molestar. Y sé que un montón de gente me va a comentar: bueno, es que estás desgastando mucho a los periquitos. No, ellos han criado porque han querido. Obviamente, si un periquito no se encuentra saludable para criar o cualquier cosa, pues no va a criar. Y como veis, pues ellos dos están perfectos. Fijaros, el macho súper activo, súper sano. A pesar de que es un macho que ya tiene bastantes años, pero está súper, súper sano y seguro que van a cuidar súper bien a las crías. Y la hembrita, pues que es la que pues más desgaste tiene, porque es la que pone los huevos. Pero veis también que está súper, súper bien, ¿vale? A ver, que les voy a enfocar desde aquí. Ahí los tenéis. A ver la hembra, qué bonita que es. Y bueno, a ver si salen alguna cría como ella. Alguna cría como ella y pues diferentes. Porque de esta de la anterior unidad solo he sacado a este machito. Bueno, no sé si es macho o hembra. A este pollito azul cara amarilla y su hermano, que es exactamente igual. Entonces, a ver si consigo sacar diferentes colores, diferentes variedades. Y ya veremos. Va a ser cuestión de ver qué tal avanza esta reproducción. Que también voy a hacer un seguimiento en el canal. Y vais a ir viendo un poquito todo. Entonces, chicos, esto vendría siendo todo por el video de hoy. Sé que ha sido muy cortito, perdonadme. Pero bueno, ha sido únicamente para enseñaros cómo iban los huevos de periquito y para que veáis otra vez el seguimiento. Así que chicos, me gustaría que dejaseis un pedazo de like, que os suscribieseis al canal y os comento que este vídeo lo estoy grabando muchísimo antes del día que lo voy a subir. Entonces por eso aún no he puesto ninguna pareja a criar que las quiero poner en ese jaul, en esa jaula de ahí. Así que por eso no las he puesto aún a criar. Pero bueno, ahora ya dicho esto chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.